Y en Canal 4 Tenerife han podido vivir ustedes el pistoletazo de salida de la Feria Internacional de Turismo 2022. ¿Desde dónde? Pues desde la plantación hotelera más importante, Cinco Estrellas Gran Lujo, de toda Europa. Hemos decidido empezar en esa intervención que mantenía el concejal de turismo y, naturalmente, el alcalde José Miguel Rodríguez Fraga en el municipio de Adeje. Si tienen interés, saben que en este grupo de comunicación, por cierto, a nivel 360, hemos dado una cobertura de televisión digital terrestre, de radio y también. De redes sociales, donde sigue disponible en el canal oficial de Facebook esa rueda de prensa por si quisieran ustedes escuchar eh, el ruego y pregunta. De hecho, ya no van a poder hacerlo porque me informan desde realización que está. Finalizada esa rueda de prensa que han podido vivir en directo en la televisión de Tenerife. Déjenme dar los buenos días a Telcam, muy buenos días en Lanzarote, en Gran Canaria, en La Palma y, cómo no, a todos los que nos siguen aquí en Canal 4 Tenerife. Estábamos emocionados porque prácticamente comienza Fitur y en nada, absolutamente en nada, estaremos ofreciéndoles también en directo esa inauguración. Y soñábamos con ella porque este servidor que está aquí, Dios mediante, se va a desplazar a Madrid y tenía la intención de poder entrevistar por primera vez, aunque parezca mentira, al presidente del Gobierno de Canarias. Y desafortunadamente no lo vamos a poder. Hacer. Eh, Ángel Víctor Torres da positivo en coronavirus y, por tanto, tendrá que cumplir con el aislamiento y cuarentena oportuna. Veremos, por tanto, quién será el encargado de inaugurar el stand de Fitur en Canarias el próximo miércoles día. 19 de enero. Madre mía, cómo corre el tiempo. Tanto eh, como lo que está pasando eh, en cuanto a la agilidad de la vacunación. Las personas de más de 40 años ya pueden acudir, escuchen bien, sin cita a los puntos de vacunación. Para la dosis de refuerzo, y es que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias inicia la vacunación sin cita previa de la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a las personas comprendidas, recuerden, entre los 40 y los 49 años, es decir, aquellas nacidas entre 1972 y 1981, y que hayan completado, eso sí, su vacunación con dos dosis. Este grupo de población tenía acceso hasta ahora a la dosis de refuerzo pidiendo cita previa y desde hoy se establece el acceso también sin cita. Las personas mayores de 40 años pueden acudir a los distintos puntos de vacunación, como decíamos, habilitados para recibir la dosis de refuerzo eh, a partir de los seis meses, eso sí, importante que lo tenga usted en cuenta, de la última inoculación en caso de haber recibido eh, las dos dosis de Pfizer o las dos de Moderna o incluso una de AstraZeneca y posteriormente una de Pfizer. Como ven, hay distintas combinaciones incluidas, por ejemplo, en el caso de haberse vacunado con la vacuna de Janssen o con las dos dosis de AstraZeneca. Eh, recuerden que en este caso de, que hemos mencionado, las dos dosis de AstraZeneca eh, tendrá que esperar tan solo tres meses. En otro tercio arrancamos como ven fuerce, fuertes actualidad local Canaria y es que el consejero Sebastián Franqui, importante información para la isla de la Palma se ha reunido en la oficina de atención a los afectados por el volcán situada en la Casa Masiu de Los Llanos de Aridane con el presidente del Cabildo de la Palma, los están viendo en pantalla, Mariano Hernández Zapata y los alcaldes de Tasacorte Juan Miguel Rodríguez, Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal y El Paso, Sergio Rodríguez, con el fin de realizar un seguimiento a la asistencia que se está dando a las familias que han perdido sus hogares por la erupción del volcán. Acompañado también por la directora del Instituto Canario de la Vivienda, el ICABI, Maribel Santana, el consejero Sebastián Franqui solicitó a los representantes institucionales presentes que prioricen la verificación de las fichas sociales de las familias afectadas para agilizar el proceso de la entrega de las viviendas. El nuevo lote de viviendas son 85 prefabricadas recién compradas y se van a instalar en un solar cercano al que se está utilizando para las cinco primeras casas de madera en el municipio de Los Llanos de Aridane. Estas nuevas casas prefabricadas son del tipo contenedor y son fácilmente transportables, además se pueden agrupar y apilar. El ICABI ha optado por adquirir este modelo a solicitud. De los representantes del Ayuntamiento de los Llanos, que ya están adecuando el terreno escogido para iniciar el montaje de las viviendas a finales de este mes de enero. Estas viviendas serán de dos tipos: por un lado, de 45 metros cuadrados y dos dormitorios, y de 60 metros cuadrados con tres dormitorios, y estarán dotadas con cocina y baño. Hemos tenido una, una reunión para tratar especialmente el tema de la, de la vivienda. Ya les dije. ...anunciar a los ayuntamientos y al, y al cabildo... ...que la semana que viene vamos a estar aquí... ...el lunes y martes para hablar... ...exclusivamente de carretera e infraestructura ...y que vendré acompañado por unos técnicos del Ministerio... ...para empezar ya... ...digamos a diseñar... ...la recuperación de las infraestructuras... ...viarias en la isla de La Palma, ¿no?... Pero ahí era fundamentalmente para el tema de la vivienda... ...he tenido esta mañana una reunión con la Comisión Técnica... ...para... Eh, ...saber, conocer... Eh, ...cómo van los trabajos de los informes sociales... ...y cómo... ...va la fase de adjudicación de vivienda... ...ya... Estamos, hoy se ha acordado la Comisión Técnica para adjudicar las últimas viviendas que tenemos en Tazacorte y las cinco viviendas de, de Mobulares, que las primeras que vamos a entregar en los llanos de, de madera, que ya están también previstas las la familias. Estamos ahora en los trámites de informar a los ayuntamientos de cuáles son las familias que han sido adjudicatarias para que los ayuntamientos, los ayuntamientos hagan la revisión correspondiente para confirmar que los datos que se han anunciado en esas fichas sociales se confirman con la, con la realidad. Es un proceso que, como saben, esa comisión técnica la responsable de finalmente decidir la, la, las familias que van a esas viviendas, después de que previamente esa información se contraste y se reafirme con la información que manejan los servicios sociales de cada ...de cada ayuntamiento. Por eso a veces eh, se produce, bueno, esa eh, no el retraso, sino la intitúa a la hora de... del adjudicatario. Pero amor, nuestra idea es que se pueda adjudicar de forma definitiva las viviendas que tenemos ya compradas la, la semana que viene. Y saben además que ya visto que han iniciado el cierre de 29 viviendas del año pasado, que también la vamos a ubicar en las próximas la próxima semanas. Y otra información importante relacionada con La Palma es esa visita del ministro Planas y el comisario de Agricultura, que analizan las medidas para mantener las ayudas del POSEI al sector agrario de La Palma afectado por el volcán. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, junto al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, viajaron a La Palma para conocer de primera mano los daños ocasionados por la erupción del volcán en la agricultura, la ganadería y, por supuesto, la pesca, junto con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Bano-Estende. Realizaron una visita a una finca platanera y mantuvieron encuentros con representantes ha de los sectores agrícola, ganadero y, de la, ganadero y pesquero de La Palma, afectados, como decíamos, por el volcán. Lo hacían en el Museo Arqueológico Bene ahorita y es que es esencial el apoyo de los fondos europeos para reconstruir eh, la agricultura y el sector primario de la isla de La Palma. Pues buenas tardes a todos ustedes. Eh, recordaba hoy durante la jornada que estuve aquí en, en La Palma el 26 y el 27 de octubre del año pasado. Era un momento de lucha, era un momento de resistencia, era un momento de sufrimiento. Ahora, hoy, en la visita que hoy efectúo, estamos evidentemente en un momento de la ilusión por la recuperación y por la reconstrucción de lo que la erupción del volcán ha provocado aquí. Y yo creo que esta visita de hoy, que llevo a cabo con el comisario de Agricultura de la Comisión Europea, Janusz Wiesekowski, al que quiero agradecer públicamente el que en su primera visita a España y en la primera jornada de trabajo a España se haya despezado a la palma para conocer de primera mano cómo las actividades agrícolas y ganaderas y agroalimentarias se han visto afectadas por la lava. Y evidentemente, como es siempre, Europa es siempre futuro, es siempre reconstrucción, es siempre esperanza para discutir de en qué forma la Unión Europea puede ayudar en esa tarea, como ha ayudado ya en esa tarea de resistencia en este momento. Ángel Víctor Torres considera fun fundamental que el POSEI se adapte a las circunstancias de La Palma y que los fondos se mantengan la mayor cantidad de años posible. Decía el presidente que precisamos de la mayor ayuda económica que venga de Europa ante la catástrofe agrícola que ha vivido la isla. Ya lo ha dicho el ministro de Agricultura, es fundamental que el POSEI se adapte a las circunstancias. Por lo tanto, es imposible que se pueda cumplir con la exigencia del 70% de producción. Imposible. Y por tanto, precisamos que esos fondos se mantengan para la isla de La Palma por los próximos años, el mayor número de años posible. Precisamos de la mayor ayuda económica que venga de Europa ante la catástrofe medioambiental y también agrícola que tenemos en la isla. Hemos visto hoy una plantación de platanera. Precisamos más de 110 millones para poner de nuevo a cultivo. Todo lo que ha sido sepultado por la lava y que era exclusivamente de ese producto, y hay otros afectados que hemos podido hoy escuchar a las asociaciones agrarias. Y es que no va a ser fácil, pero la entereza que está demostrando el pueblo palmero, y naturalmente el conjunto de la responsabilidad compartida que vamos a tener en Canarias para que de verdad no suceda un éxodo en la Isla Bonita. Y el compromiso de las distintas administraciones con el paso del tiempo, aquí está claro que el volcán se ha apagado y nuestra voz no lo hará nunca hasta que la Palma sea reconstruida. Ojalá lleguen todas las ayudas necesarias y se empiece a sembrar por aquello del sector primario que hablábamos hace un momento algo de certidumbre porque si tenemos que llevarlo a la propia declaración del ministro de consumo apoyando precisamente eso que ellos definen como la españa vaciada en el nuestro caso la canaria más rural difícilmente Confianza podemos eh, mostrarle a todos los que nos siguen. Por cierto, déjenme saludar también a todos los que lo hacen a través de las redes sociales. Un abrazo enorme. Gracias por hacer la televisión con nosotros. José Luis Sebé dice, se les va la fuerza por la boca, mangante. Como ven, hay mucho enfado. Buenos días, nos manda Borja González. Eh, y nada, eh, hay algún calificativo un poco más potente, eh, no lo vamos a pronunciar, pero disfruta de lo que te queda de mandato. Como ve, José Luis Sebé está muy enfadado con el presidente del Gobierno de Canarias. Miren, a esta hora de la mañana, cuando son las 12 y 13 minutos del mediodía, nos complace saludar en este plató, hoy, como siempre, en el centro y el corazón de Santa Cruz de Tenerife, al senador de Coalición Canaria por Canarias, Fernando Clavijo. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, es un placer estar aquí siempre con ustedes. Nos alegra que comparta este rato de televisión de cercanía, de realidad, por otro lado, tan necesario en estos tiempos mmm, adversos. Difícil situación con la que arrancamos 2022. Nos encantaría desear en este comienzo de año un año próspero. Eh, decimos siempre que, como mínimo, sea como el anterior. Eso hay que borrarlo este año, ¿verdad? No, no, no. Que sea muchísimo mejor mucho, que el 2021. Mucho mejor. Viene, viene cargado de retos, Dailos. O sea, va a ser un comienzo complicado. Eh, la pandemia no afloja. Eh, estamos viendo cómo la falta de planificación está llevando a la atenuación a, a los trabajadores públicos de la sanidad pero, pero hay, que, hay que remangarse y fajarse y es al menos lo que nosotros siempre tratamos de hacer ¿no? con errores y aciertos pero, pero no podemos amilanarnos. este año es un año estratégico y clave para sentar los cimientos de lo, de lo que puede ser una pronta recuperación o, o de lo que puede ser seguir cayendo en el pozo. Estamos advirtiendo que eh, llevamos más de 20 meses de, de pandemia y a veces como ciudadano, ¿eh? le quiero hablar de ciudadano a otro ciudadano, no a político, pareciera, porque es verdad que cuando ha llegado esta pandemia en la fase inicial eh, era algo complicado, lo ha sido para todos probablemente incluso haya superado a muchas personas, pero que sigamos con la misma sensación 20 meses más tarde, no deja de sorprender a, a muchas personas, a mí particularmente. Eh, usted lo advertía hace mucho tiempo, es decir, lo hacía en el propio Senado, que cualquier ciudadano, que cualquier persona pudiera tener acceso a un test de antígeno. Eh, lo ha propuesto recientemente, eh, las administraciones públicas deben tomar medidas para que ese precio baje. Lo han hecho. Pero nuevamente parece que van por detrás no de la ola, van por detrás de absolutamente todo. No es entendible, nadie puede comprender que Portugal eh, venda eh, test de antígenos en un mercadona, en una gran superficie, en un supermercado, por hablar claro, a un precio al que nosotros no hemos podido ni siquiera comprar. Y ya hablo como país. Cuando digo nosotros me refiero a nuestro país. ¿No les sorprende esta incapacidad de gestión? Me, me sorprende y me duele porque yo creo que los ciudadanos tienen que confiar en las administraciones públicas, en sus instituciones. Y esta improvisación continua lo que hace es que el ciudadano pierda la confianza en las instituciones. Y, y no son las instituciones, eh, son quienes están gestionando las instituciones los que están eh, fallando. Es decir, en esta fiesta, eh, cuando hemos querido pasar con, con nuestros padres, con nuestros abuelos, pues ¿Quién no ha tenido que ir a la farmacia a comprarse un test de antígeno para hacérselo antes de la cena del 24, antes de la cena o el almuerzo del 25, fin de año? ¿no? Primero no había. Y cuando había era un precio prohibitivo. ¿no? Cuando ves como en Alemania, como en Tiramarca, son gratis, te lo mandan gratis a tu casa. Te mandan el test de antígeno gratis, te mandan dos a la semana. Y si necesitas más, te mandan uno al día si es necesario. Aquí nos encontramos con que algunos, algunos listos, eh, pues lo que han hecho es eh, pues hacer negocio, ¿no? Pero lo triste no es que alguien quiera hacer negocio, que hasta puede ser legítimo, oye, pues, sino que las administraciones lo han permitido. Y ahora, ahora tarde y mal, cuando ya ha pasado, cuando estamos a 279, ¿y por qué 279? ¿Por qué no un euro? ¿Por qué no gratis? O sea, eh, eh, esas cuestiones al final lo que hacen es que el ciudadano se enfade, eh, pierda la confianza. Y, a nosotros nos consta que los distribuidores a nivel farmacéutico eh, están facilitando un precio de 4,80. Es decir, los que han adquirido un stock de 4,80 van te a tener os... que venderlo a, dos, a esos 2,90 y pico. Claro, pero es que es absurdo. ¿No lo va a vender? no Porque claro no lo va a vender, vas a o sea, yo, no, yo no voy a perder dinero. a decir que no tienes...? Eh... Pero, ¿Te acuerdas lo de las mascarillas y el, el IVA del FP, de las FP2 y tal? O sea, volvemos, eh, el problema es que una y otra vez el mismo error, y al final ¿quién paga el pato? Lo paga el ciudadano. Oiga, no, compre usted, igual que compró mascarilla, los usted y distribúyalos en los centros de salud gratis o distribúyalos en las farmacias gratis. Si es que puedes ir con tu tarjeta Está sanitaria quedado... y tienes derecho a dos. Ya que y la nombra, y iba a aparecerle esa ¿Claro? pregunta justo, ya, la tarjeta sanitaria, ¿Claro? eh, estamos hablando de gestión. Porque hay quien pueda decir, claro, claro qué listos desde un plato de televisión uh -huh. con, lo fácil que, con lo complicado que es que no es nada fácil gestionar una pandemia. Nosotros no estamos hablando del carácter científico ahora mismo que está derivado uh -huh. de este virus que se ha dejado, a, que, que, que ha matado, ha, ha dejado atrás a un montón de o, gente. Hay 80 personas. Y lleno sigue lleno. matando en 2022, efectivamente, a muchas personas en Canarias. Vamos a dejar eso para un poquito más adelante y déjeme hablarle de gestión, que ¿Gestión? es lo que conlleva a la Administración Pública. En la actualidad, si una persona con pocos recursos económicos no puede adquirir un medicamento a través de la tarjeta sanitaria, tiene grandes descuentos, incluso algunos llegan a ser gratis en la claro. farmacia. La información la tienen. ¿Por qué incluso no, no han gestionado que las personas con pocos recursos pueden acceder gratuitamente a un test de antígeno? Por eh, a ver, puede ser. Porque eso es gestión. A ver, puede ser por dos cuestiones. Nosotros pusimos a todos los pensionistas que cobraban menos de mil euros al mes, le pusimos los medicamentos gratuitos y los lanzamos directamente a la tarjeta sanitaria. O sea, tú vas y tienes el medicamento. Pues en este ¿Usted caso, quiere decir que no hay que habilitar no una herramienta nueva? Se podría no hay que habilitar nada nuevo que está. Entonces, solo son dos opciones. O el gobierno de Canarias está priorizando el gasto público en algo que para nosotros consideramos que es vital y, y dice, oye, no tengo dinero, no quiero hacerlo. O, por otro lado, es incapacidad. En cualquiera de los dos casos es una irresponsabilidad absoluta. Oiga, todo ciudadano que tenga una tarjeta sanitaria tiene derecho a dos test antígenos gratis a la semana. Ni siquiera como Alemania que te lo mandan a tu casa, si no vas a la farmacia y lo pides. Oye, tú vas, llevas tu tarjeta sin dar, te los das y punto. Pareciera una forma claro. de intentar controlar la el nivel a de contagio. Claro, y las farmacias a través de las cooperativas o de los colegios profesionales Le giran como cuando tú cuando compras el medicamento y te manda, y la tarjeta así y tiene un descuento, eso lo pagamos después claro. del, del gobierno de Canarias. Le pagas al farmacéutico. Ahora, ¿qué es lo que han hecho? Aparentar, sacar un titular, publicidad y propaganda, a 2.79. Vale, pero si me lo cobran a mí, pues no lo vendo. Yo no vendo para perder dinero, con lo cual, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Vamos a tener posibilidad los ciudadanos de acceder a los test antígenos a ese precio? No. Ustedes abogan por un frente de trabajo común para eh, intentar... Eh... Frenar el impacto de esta sexta ola eh, y a nosotros eh, de verdad quiero preguntarles con mucha claridad y con la cercanía que caracteriza a este grupo de comunicación se les está escuchando es decir hay posibilidad eh, de que el Partido Socialista y el conjunto de partidos que forman el Gobierno de Canarias escuchen a la oposición y a los agentes también eh, que tienen que ver porque en esta pandemia debería de estar implicado todo el mundo ¿eso está sucediendo en Canarias? Pero no está sucediendo porque más allá del eslogan del gobierno de Canarias, del gobierno de España, eh, hacen un eslogan, hacen una rueda de prensa, pero luego pero no, no, no es coherente con su actuación. Yo le voy a decir algo porque se lo he dicho directamente al presidente. Es decir, en la situación que está viviendo Canarias, que lleva ya inversa, lo razonable hubiese sido buscar grandes acuerdos, grandes acuerdos con todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias. Pero esos acuerdos requieren un trabajo. Y, y cuando digo requieren un trabajo es, si de verdad eh, quieres que participemos todos y te demos tu opinión, tienes que habilitar el espacio donde lo hagamos. Tiene que haber reuniones, tiene que haber propuestas sobre la mesa, con total transparencia para la ciudadanía. No quieren, entre otras cosas, porque no se ponen de acuerdo ni dentro del seno del Consejo de Gobierno. Entonces, claro, si, si hay cuatro partidos que configuran un gobierno en uno de los momentos más complicados de esta tierra que ha tenido que hacer frente, eh, eh, pues claro, no, 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 no puedes consensuar nada. Claro, el resultado es que nosotros le podíamos haber explicado perfectamente, porque lo hemos dicho hace meses y fue una de las 550 iniciativas que le presentamos al principio de la pandemia al presidente Torres, podíamos haberle dicho que es tan fácil como enlazar los test antígenos o los PCRs en los laboratorios a la tarjeta sanitaria. Que ya los operadores, ya las farmacéuticas, ya los laboratorios te lo hacen y te lo giran al Servicio Canario de Salud. Me está leyendo el pensamiento porque parece que está marcando el guión usted. Ha Hola. hablado de test de antígeno. No, no, lo ha hecho de sí. manera involuntaria y, y yo quiero preguntarle por el algoritmo que el propio Servicio Canario de Salud gestiona. Cuando decimos que estamos a 20 meses de una pandemia y no a la, en las dos primeras semanas, eh, sinceramente lo digo con, con conocimiento de causa. Hay un algoritmo actual. Saben que en su momento criticamos muchísimo que para los sanitarios si sí se hiciera el test Elisa. Para poder incorporarse y para el conjunto de los, los mortales, no, no se hacía ni una PCR a la hora de dar un alta. Pero es que ahora tenemos un algoritmo que a su vez se contradice. Por un lado, el algoritmo establece que si una persona tiene menos de cinco días de sintomatología, se, se realice un, un test de antígeno. Pero si tiene más, debe ser una PCR. Y ese mismo algoritmo, en otro apartado, establece que si una persona ya había dado positivo, siete días más tarde, si seguía con algo de sintomatología, no se le dé el alta sino que 48 horas después de los siete días se le realice un test de antígeno. Pero si en la ficha técnica establece ¿Qué le hace, que el PCR, que, o test de antígeno, claro que, que el test de antígeno no funciona si no son previos a cinco ¿Claro? días, ¿qué sentido tiene este algoritmo? No se está improvisando y esto nuevamente vuelve a ser gestión. A ver, se está improvisando, al igual que ahora lo que están diciendo es eh, las autas automatizadas, no. Entonces, tienen un problema con la. Ayer lo anunciaban en Gran Canaria. Gran tienen un problema gordo con la atención primaria. A ver, nuestro sistema público ha funcionado y ha funcionado bien, nuestro sistema público sanitario, entre otras cosas por la cantidad de profesionales magníficos que tenemos. Pero es evidente que era un sistema, porque la demanda en sanidad es infinita, la demanda es infinita. Por lo tanto, y es un sistema que siempre va muy, muy tensionado, muy apretado. Claro, eh, aguantas una ola, aguantas otra ola, pero si no lo refuerzas, si no le das los instrumentos y si no hace gestión, que es lo que está diciendo para facilitar, lo que no puedes es. Luego responsabilizar a los propios trabajadores. Claro, esto al final lo que está llevando es a decir, ¿cómo quito la presión? Pues con lo que sea, a improvisar. O sea, tengo un problema y no he sido capaz de anticiparme, no he sido capaz de escuchar a los profesionales, no he sido capaz de escuchar a las otras fuerzas políticas que alguna experiencia de gestión hemos tenido. con ese con lo que sea podríamos entender el nivel de contagio que estamos teniendo en Canarias. Lo digo porque estamos ¿Todo? rondando los 7.000 contagios diarios. Eh, curiosamente, en el año 2022, llevamos de verdad 14 días, hoy es día 14 de enero, han fallecido 60 personas. Pero que está sacando ahora gente sin saber si sigue contagiando o no. Entonces, entonces al final, con estos algoritmos, con esta improvisación, al final hay gente que, que, que tendrá que volver a su puesto de trabajo que no sabe si va a seguir contagiando. Nosotros todos hemos tenido casos seguros de familias, unidades familiares, donde se pone malo el padre, resulta que se hace el test de antígeno y no dan, ¿qué pasa? y 10 días después resulta que sale el contagio en la madre o en uno de los hijos, y entonces todo eso lo hemos tenido. Hemos tenido casos de gente a la que ha llamado y dice: No, 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 han pasado tres días, vaya usted a trabajar por teléfono, sin ver al paciente. ¿Vale? Porque quitar. Y otros que te dicen, no, 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 espera dos semanas. De hecho, los propios sanitarios, para las bajas a la hora de incorporarse, están hablando de que la gestión está siendo una temeridad. Claro, claro, ¿Por qué? ¿Por qué? porque luego es sanitario. Por, por lo tanto, insisto, es improvisación, creo que es falta de humildad. O sea, eh, si es que eh, están más preocupados de, de cómo les va a afectar a su imagen y a las encuestas esta situación que de resolver los problemas, ¿no? Y claro, es que se está jugando con la vida de las personas. Y a mí esto me parece temerario y, desde luego, dramático. ¿no? Déjeme preguntarle, porque a todas estas, y no es menos importante, y tiene que ver también, porque son los que... Bueno, el coronavirus lo estamos sufriendo todos, pero entiendan que me refiero en un contexto de que hay un sector de la población, los que están en una situación más vulnerable, de riesgo, incluso las personas mayores que lo están sufriendo, si cabe, eh, con una mayor gravedad o una mayor preocupación. Ustedes acusan al gobierno, Canario, de meter en un cajón el segundo plan de infraestructuras sociosanitarios <laughs> del año 2017, donde, por cierto, contaban ya con un apoyo, curiosamente, con el propio Partido Socialista para sacarlo adelante. Eh, esto nos deja un déficit de 8.075 plazas residenciales. Y lo sorprendente es que en el paso del tiempo, como esto no se ha ejecutado, ustedes hablan de un nuevo plan. Si no se ha ejecutado el anterior que estaba aprobado... ¿Qué asignatura? ¿Por qué, qué porque hay una incapacidad para sacar infraestructuras sociosanitarias en Canarias? ¿Qué explicación le van a trasladar desde por el gobierno la, a los por, canarios? Por la ausencia de gestión. Sí, nuevamente... Nosotros, claro, o sea, vamos a ver, nosotros qué hicimos en el año 2017. En el 2017 nosotros hicimos un estudio y se cifraron la carencia de plazas sociosanitarias en 5.000, llamamos por 8.000. O sea, no, no solo en estos años no se ha reducido la carencia de plazas socialitarias que había en exacto. el 17, sino que lo han acrecentado. ¿Qué es lo que hicimos? Pues hicimos, aquí hay dos vías, por un lado son los cabildos los que tienen que construir y por otro lado es el gobierno quien tiene que concertar, ¿vale? Es decir, para financiar el coste de esa plaza. ¿Qué hicimos? Le dimos, creo recordar, ahora puede variar la cifra, pero no sé si fueron... 40 o 60 millones de euros a los cabildos, de hecho se está construyendo uno en San Sebastián de la Gomera, se está construyendo otro en Tenerife, para que construyesen los inmuebles. Y ese fue el primer plan de infraestructura, la infraestructura sociosanitaria, para que los propios cabildos pudiesen poner esas 5.000 plazas al servicio. Una vez que se terminase la construcción, le competía al Gobierno de Canarias financiar junto con los cabildos, concertar los operadores, que podían ser desde concursos de operadores privados hasta, en algunas ocasiones, Muchas asociaciones, como en el caso de Lanzarote, que la estaban prestando y que tenían más demanda. Pues oye, lo hicimos en el 2017, lo firmamos, le transferimos el dinero a los cabildos en el 2018, y oye, bueno, dos años en lo que se tenían que adjudicar y en lo que se tenían que sacar las obras adelante para luego poder concertarlas. El resultado es que en el 19 a nosotros se ponen cuatro puertos, nos echan de todos lados: del cabildo de Tenerife, del cabildo de La Palma, habiendo ganado, el de Lanzarote, el de Fuerteventura. Eh, nos echan de todo lo, del, del hierro, nos echan de todos los cabildos y del gobierno de Canarias. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que no han hecho nada. Las consecuencias: las consecuencias es que de 5.000 hemos pasado a un déficit de 8.000 plazas, y al paso que va envejeciendo la población canaria, afortunadamente porque la esperanza de vida es más larga, pues ese, ese déficit va a ir crece, acrecentándose. Pues tenemos a nuestros mayores y a nuestros dependientes, pues, pues comprenderás. Si en tres en años, estado, tres, cuatro años, hemos crecido en ¿eh? prácticamente 3.000 personas, de 5.000 a 8.000, el 60%. Si siguiéramos esta tendencia, y, y claro, esto no es una cuestión de fondos, porque los planes existen, lo están las perras, para hablar claro, y lo que no ha habido es la capacidad de llevo, llevar de a, a cabo y esos y conciertos. De ejecutarlo, eh, de ejecutar la obra en, en, en los casos. Mire, yo recuerdo eh, en, el, en el Lanzarote. Que teníamos el proyecto y lo sacamos a licitación, y, y yo creo que eh, al final llegaron el nuevo equipo de Lanzarote con la señora Dolores Corujo, echó atrás todo y todavía no han ejecutado ni un metro cuadrado. Bueno, de los mayores nos vamos a ir a la educación más temprana, a los niños, a los. De primera etapa, porque el, los nacionalistas, de cual, exacto, de cero a tres años. Coalición Canaria califica de fiasco los planes del PSOE para extender esa educación, la infantil de la primera etapa, eh, con, fondos, eh, con, con fondos que, que evidentemente, lleven eh, la posibilidad de, 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 de esa medida estrella, recuerden, del Partido Socialista para extender la educación infantil de cero a tres años en nuestro archipiélago. ¿Por qué seguimos, y yo he tenido la posibilidad de revisar los datos, a la cola de todo el país en cuanto a la implantación de esta primera etapa, cuando tanto bombo y platillo se puso hace algún tiempo en que afortunadamente Canarias iba a vivir una situación privilegiada? Porque no ha habido voluntad. Es decir, una cosa es estar en la oposición y reclamar y otra cosa es cuando llegas a hacerlo. Mire, yo fui alcalde de la Laguna, como usted bien sabe. Entonces, quienes han estado al frente de la educación infantil de 0 a 3 años. Han sido básicamente los ayuntamientos con las escuelas infantiles. Y en la crisis anterior, la Laguna tenía siete escuelas infantiles, en las que evidentemente eran plazas para aquellas personas con menos recursos tenían. ¿Por Porque, bueno, pues en definitiva, quien puede y tiene capacidad económica va a la guardería, lo que comúnmente se llama la guardería, hasta los tres años que escolariza. Eh, la Laguna, que era el municipio que más escuelas infantiles tenía de toda Canarias, teníamos siete. En lo duro de la crisis, el gobierno de Canarias nos quitó los recursos económicos y los tuvimos que mantener con criterio y con presupuesto municipal. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones eran niños que solo tenían la comida que se les daba en el centro infantil. Le dábamos el desayuno, le dábamos el almuerzo y se llevaban la merienda que muchas veces le poníamos más porque era la cena, ¿Por qué? porque hay gente que la pasaba mal y en la crisis del 2012, recordemos, las cosas fueron muy duras. No, de hecho, se han vinculado las consecuencias de esa crisis como claro. con la de la pandemia. A partir de ese momento, nosotros cuando llegamos al Gobierno de Canarias reivindicamos al Estado, porque entendemos que es una competencia estatal. Si se quiere regular la educación de 0 a 3 años, tiene que ser con una ley del Gobierno de España. Y evidentemente se le tiene que transferir a las comunidades autónomas los recursos necesarios para que así sea, porque nos estamos encontrando que hay comunidades autónomas donde sí se paga y otras en las que no y otras en las que está implantado. Eso no puede ser, o sea, eso tiene que ser la ley. Igual que tú tienes que escolarizar a los niños a partir de los tres años o de los 6 años y que tienes que eh, hasta los 16 años estar en tu formación. Es, es, verdad, lo que han es hecho? verdad que incluso se ha estado utilizando dinero de los fondos europeos, de, de los fondos COVID, por decirlo de alguna manera, claro. para este menester. Y claro, claro, esta no es la solución pero, para el futuro. Pero no, o sea, ¿este servicio se va a dar? Sí, pues se regula, se pone en ley y se busca para financiarlo. Ahora, lo que no puede ser es lo que es la improvisación. Lo que está ocurriendo en la realidad es que los ayuntamientos siguen solos con las escuelas infantiles apechugando, apechugando y el que tiene dinero lo mete en un centro privado, el que no tiene dinero pues si tienes la suerte de poder llegar por sus criterios a una plaza pública de un ayuntamiento llega y si no el resto, por pues lo que hemos visto dos años y medio después no han hecho absolutamente nada. Nuevamente podemos observar cómo una medida estrella es sencillo, miren los programas electorales, eh, ha pasado un tiempo, estamos en el meridiano del mandato, eh, bueno un poquito más avanzado incluso y la medida si te he visto, no me acuerdo desafortunadamente lo volvemos a sufrir el conjunto de la sociedad, como por cierto en un momento tan delicado, hablaba usted de esa crisis del 2012 que prácticamente eh, cuando parecía que se iba a empezar a recuperar los sectores económicos, golpea la, la pandemia, porque la crisis del 2007, recordemos sí. hasta el 2015 la se decía yes. eh, exactamente, se, esto ha durado bastante más, eh, prácticamente en el 2018 habían sectores económicos que todavía no se habían recuperado y claro, imagínense en la situación para cualquier eh, empresario. Eh, lo digo por la propia legislación que tuvo que sacar la administración eh, contra sí misma. Hay que cumplir con los proveedores. En la actualidad, los retrasos en los pagos de la administración, eh, ustedes están de hecho al PSOE a corregirlos, están superando eh, pues los 40 y en algún caso hasta los 100 días. No ha habido posibilidad de arreglar. Este tema porque nuevamente se nos comenta desde el gobierno que la situación económica que vive Canarias es solvente, que liquidez hay. Román Rodríguez hace nada daba golpes de pechos desde el punto de vista de los presupuestos que se tienen y sin embargo se sigue pagando tarde y mal. No, vamos a ver, nosotros pagamos menos de 30 días. Nosotros damos la comunidad autónoma con la menos deuda de España saneada con casi mil millones de euros en la cuenta corriente. Recordemos que yo hice un inventario que le entregué de dos tomos de este tamaño al presidente Torres cuando hicimos el traspaso de poderes y la comunidad autónoma mejor pagadora, que más pronto pagaba. Estábamos, llegamos a estar en 22 días. Lo que ha ocurrido es que ellos con su gestión lo han empeorado. Hay facturas sin liquidar ahora mismo superiores a 100 días. Claro, pero, la media está por encima de los 40. Claro, pero, pero eso ha sido responsabilidad de la gestión del actual equipo de gobierno, del señor Torres y del señor Román Rodríguez. Pero cuando nosotros dejamos la comunidad autónoma, el periodo de medio de pago, que es como se llama, estaba por debajo de los 30 días. En el mejor momento lo tuvimos en 22 días y yo creo que estaba en torno a los 24. Pero eso está en, en la documentación de traspaso de poderes, que además le hicimos entrega a los medios de comunicación con total transparencia con el señor Torres. Ahora, que no han gestionado. Hombre, las prioridades, por ejemplo, del señor Román Rodríguez, de luego son sacar sus barómetros, no gestionar cómo le pagan a los proveedores. Entonces, cuando tienes prioridades distintas, pues yo puedo entender que, 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 que las cosas se te pueden complicar, pero es que si le sumas el grado de ejecución presupuestaria que le sobraron el año pasado, y vamos a ver lo que le sobran este año de 2021, perdón, 2020, casi 500 millones de euros con la que cayó en este, en este país canario, pues como comprenderá, no es que hayan tenido demasiado trabajo, ¿no? Evidentemente son consecuencias en una rueda económica debilitada que se estaba intentando eh, que fuera sola, eh, que lastran la economía, si el dinero que debería estar en, en, en los proveedores, en las pymes, no, no llega. Imagínense un proveedor o un pequeño y mediano empresario, podemos hablar que le hace un catering a presidencia o, o, o quien le sirve las carpetas o la papelería, que ya de por sí las está pasando canutas, eh, pues imagínate si encima la administración te mete 100 días de retraso en el pago. Eh, es que eh, es estrangulante. Le voy a hacer la pregunta más compleja y política de, 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 el, de esta charla, de este ratito de televisión que estamos eh, llevando a cabo con todos ustedes al mismo tiempo y gracias por participar en este espacio en directo. El sistema de financiación y el régimen económico y fiscal de Canarias. En 2018 lo celebraban todos los partidos en Canarias. De hecho, gracias a esa diferenciación se han conseguido los presupuestos mayores en la historia de la democracia de nuestra tierra. Viendo la capacidad de gestión y de compromiso en algunas de las materias que ya hemos descrito, ¿siguen estando seguros los fueros canarios? No están seguros en absoluto. Nosotros, el estudio que le encargó el Ministerio a los eh, expertos, el señor profesor Ángel de la Fuente, lo que quieren es, y en todo el estudio se va vislumbrando, mezclar la financiación autonómica con el régimen económico y fiscal. ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros hemos dicho hasta la saciedad. Eh, hay una voluntad clara de Madrid pero de madrid ya no solo de los partidos centralistas sino de la propia estructura funcional del ministerio de hacienda de acabar con cualquier hecho que no sea igual para toda españa y nosotros somos distintos. entonces lo hemos visto con los incentivos al cine lo hemos visto ahora con la reserva de inversiones lo hemos visto con la zona especial canaria que ha quitado dos años. hay una estrategia marcada desde madrid de ir desmontando los foros canarios ¿Qué problema tenemos? Tenemos un gobierno que no estudia y no trabaja, porque el señor Román Rodríguez se las mete en todas, le meten todos los goles, eso es un colador. Nos damos cuenta nosotros que estamos en la oposición, en el Senado, en el Congreso, Anaora Más y yo, y por otro lado tenemos un presidente que va a hacer lo que le diga siempre Pedro Sánchez y la señora Montero, que es la ministra de Hacienda. Entonces, eso está llevando a que se desmantele poco a poco el régimen económico y fiscal. O sea, esa labor pedagógica que siempre ha tenido que sostener Canarias con el Estado para hacer entender a este Estado lo que ya entiende Europa, que esta es una región ultraperiférica, en este periodo eh, se ha retrocedido, es decir, ha, al mezclar se, se ha retrocedido, eh, el, el pero sistema de financiación con el resto. Se ha, se, ha, se ha retrocedido a pasos agigantados. O sea, vamos a ver, nosotros hemos pasado de un periodo de, de poder acercarnos a la, a la inversión media, media del de país. España a, en, a partir del 2019 a ir alejándonos otra vez. Ahora mismo lo que ha ocurrido con Canarias es que se ha alejado de la, de la financiación media del resto del país. Claro, tú dices, cuando hablas y el que nos está viendo, ¿y eso qué significa? Pues eso significa menos médicos, menos inversión, menos empleo, más pobreza, más desigualdad, más desequilibrio. Usted fue líder del gobierno en Canarias y escuchó eh, hasta la saciedad, eh, por la relación que también había en determinados momentos con el gobierno de, del país, con el gobierno del Estado, que Canarias no debería estarse peleando tanto con el gobierno del Estado que si en alguna ocasión hubiera la oportunidad de sostener la misma bandera en el gobierno nacional como en el gobierno canario, incluso si caben los cabildos insulares, eh, el maná iba a caer del cielo. Precisamente se cumple. Eh, muchos cabildos son socialistas, uh -huh. el gobierno de Canarias es socialista. Isla. En esta isla. ¿Y el gobierno el de España El Ayuntamiento Socialista. de La Laguna, el Ayuntamiento de Santa Cruz, a pesar de haber ganado las elecciones con el Canarias pero el Cabildo, el gobierno de Canarias, muchos ayuntamientos, lo que estamos viendo es exactamente lo que nosotros dijimos que iba a ocurrir. Y es que el que manda está en Madrid. Luego, los que están aquí y tienen la misma bandera, o el mismo color político, como pasó con el Partido Popular, no van a elevar la voz, no le van a llevar la contraria. Nosotros vimos en la anterior crisis, cuando se dejó el convenio de carreteras a cero euros, a diputados, consejeros... De Cabildo, de, de defender lo que estaba haciendo Mariano Rajoy en su momento. Y ahora estamos viendo lo mismo. Estamos viendo al presidente Torres, estamos viendo a Pedro Martín defendiendo que se maltrata Canarias y diciendo que los presupuestos son maravillosos. Cuando en realidad los presupuestos nos alejan más. ¿Por qué? Porque la inversión media nos alejamos de la media. Esto es así de simple. O sea, para nosotros acercarnos a la media tenemos que... nos tiene que dar un poquito más que al resto para poder acercarnos, y ese es el desequilibrio, eso genera una deuda histórica con Canarias. Y eso al final, puesto euro sobre euro, son mm. muchos cientos de millones de euros, que se traducen en que, en que un niño que nazca en Canarias tiene muchas menos oportunidades. Que un niño o una niña que nazcan en Salamanca, en La Coruña, en Madrid o en Barcelona. Y que además de una u otra manera, en el resto del territorio continental, se siembra eh, un quizás por ignorancia, a veces por confundir eh, desde las administraciones públicas, ese mensaje de que los canarios son pedigüeños y que. lo que quieren es vivir en base a las subvenciones. Y nada que ver. A veces hay que entender que si un canario toma un avión, no lo hace por capricho ni por lujo, sino porque es la única forma de poder moverse, por ejemplo, dentro de su propia provincia. Yo les diría a esa gente que estuviese un curso escolar viviendo en el hierro. Un curso escolar nada más. De septiembre a junio, con sus hijos y, y que fuesen al hierro a vivir seis meses para que sepan lo que es la insularidad y las dificultades. Y Ya que hablamos de insularidad y océano Atlántico, no le quiero dejar escapar, es la última pregunta que le hago, estamos viviendo una crisis migratoria que no cesa, eh, son muchas vidas las que se están perdiendo, hay un estudio de una organización no gubernamental. Eh, que a plantea de .000. más de 4.000 eh, víctimas en ese océano atlántico en la ruta a Canarias, estamos poniendo una fotografía del año pasado solo el año pasado, lo que estaríamos hablando de muchas más víctimas mortales que por ejemplo el 11S, sin embargo eh, me gustaría preguntarle, porque sé que ha presentado esa enmienda a los presupuestos generales del Estado en, de este 2022, si hay partidas específicas para doblegar, y esto sí que es una lucha en la que deberíamos de estar todos implicados, para que no se sigan perdiendo vidas historias humanas y valores que de una u otra manera deberían de generar también riqueza en el territorio continental africano. Lo que, lo que hay ahora mismo en el gobierno de España, en el gobierno de Canarias, es un, una a, dolorosa... Eh, no quiero usar un calificativo, porque este, este tema llevo tanto tiempo trabajándolo que, 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 me, que me llega a decir un desprecio absoluto a la vida eh, de las personas. El, el, lo que además están haciendo en el Senado han suspendido la ponencia de migraciones, porque, claro, cuando han ido las ONGs y han ido el defensor del pueblo y el magistrado Arcadio, les ha leído y les ha cantado las 40. Pero fíjese usted, el hecho de ni siquiera poner un tuit, sino mirar para otro lado, cuando, cuando te embarcas en una patera, pero yo he de pensar que se embarcan niños menores que ven morir de hambre y de sed a sus padres y que se mueren ellos también de hambre y de sed a la deriva en una barcaza y que no merece ni el más mínimo respeto, ni señal de, 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 de gestión, de preocupación, de intentar revertir esta situación, a mí eso me enerva. Me enerva porque pueden ser nuestros hijos, los canarios emigramos. No hace tanto eso. ¿no? no hace tanto, pueden ser nuestros hermanos, pueden ser nuestros padres, son seres humanos que huyen del hambre, de la miseria, de las violaciones, de la guerra, de la muerte y están tan desesperados que se meten en una barcaza para buscar un futuro mejor. Y lo que reciben del supuesto primer mundo, de un supuesto gobierno, tanto en Madrid como en Canarias, progresista, que no deja a nadie atrás, es desprecio. Usted ha visto que la consejera de Asuntos Sociales, que el presidente Torres, o que más allá de la foto que se hizo en campaña, del Aquarius, que ya nos olvidamos Pedro Sánchez, haya venido a visitar un campamento, haya venido a mirar a los ojos, es durísimo y triste y yo me avergüenzo, de verdad, me avergüenzo de lo que está haciendo. Este gobierno o estos gobiernos con materia de inmigración. Con más de 4.000 víctimas durante 2021 no es para menos. Fernando Clavijo, senador de Coalición Canaria, ¿cuáles van a ser las líneas irrenunciables para usted en lo que queda de mandato en este 2022? Canarias. Nosotros siempre hemos tenido una línea roja, que es Canarias. Lo que sea bueno para Canarias, estemos en la posición y estemos en el gobierno, va a ser bueno. Fíjese usted que nosotros hemos estado peleando. Porque viniese más dinero para Canarias, que va a gestionar otro gobierno, y el que gobierna se ha peleado para que no venga más dinero. O sea que nosotros, nuestro eje es Canarias, y ahí vamos a trabajar eh, arrimando el hombro, seguiremos aportándole a las instituciones, aunque estemos en la oposición, y aunque no nos hagan caso para arrimar el hombro, pero desde luego nuestro objetivo es que en Canarias se pueda vivir mejor, se arreglen los problemas y que estemos todos a una, definitivamente en estos momentos tan duros, con la salud eh, de las personas. Gracias por su cercanía, por venir aquí a Telcán, le están viendo en directo en Gran Canaria, en Lanzarote, en la isla de La Palma y, como no, en la isla de Tenerife. Eh, seguiremos en contacto durante 2022, entre otras cosas, para que, por lo menos, como el gobierno no nos cuenta qué está haciendo, usted nos pueda contar la relación que mantiene con el gobierno y que le contestan, porque de una u otra manera lo que queremos aportar es cercanía y transparencia al conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias y felicidades porque, insisto. Sin medios de comunicación no hay democracia y ustedes están ahí siempre. Muchas gracias. Continuamos aquí en actualidad local Canarias. Miren, casi la mitad de la población española carece de competencias digitales básicas. El Plan Nacional de Competencias Digitales es clave para seguir avanzando en la transformación digital eh, que, donde se van a movilizar, por cierto, 3.750 millones de euros hasta 2023. Vean. Y es que el mundo cada vez se digitaliza más, entre otras cosas, para mejorarnos la vida a todos. Lo que no se puede llegar a comprender es que esa digitalización sea un inconveniente en este siglo XXI para las comunicaciones. Así que ojalá pronto se logre superar esas brechas eh, digitales, tanto en conocimiento como en capacidad de disponer de infraestructuras para acceder a las mismas. Miren, seguimos avanzando. Aquí en actualidad, local Canarias, no paramos y hoy tenemos con nosotros a Concepción Rivero, consejera insular del área de educación, juventud, museos y deportes. Muy buenos días. y gracias días. por estar aquí. Encantada, Dailos, de estar aquí y poder contar un poquito de lo que estamos haciendo en el área. Claro que sí. Hoy además, no en debate, ¿eh? no en ese debate de vértigo, <laughs> sino con tiempo para poder hablar en profundidad. Tanto que me gustaría empezar por lo último, esa Tenerife Blue Trail de 2022. ...que va a contar con el aval de la Ultra Trail de Mont Blanc... ...para cinco de sus moda modalidades emblemáticas... ...una prueba tinerfeña que se va a celebrar... ...del 2 al 5 de junio... Correcto. ...y que además han tenido ustedes un gesto muy particular... ...con los deportistas palmeros, ¿verdad? Sí, hemos intentado que los deportistas palmeros... Eh, ...pues no tengan que pagar la cuota de inscripción... ...a la hora de participar en la Blue Trail... ...y desde luego es una gran noticia que tengamos... ...de nuevo el aval o el sello de calidad... De ser prueba puntual, puntuable para Mont Blanc. Y eso es un sello muy importante. A la altura de año en el que nos encontramos, que todavía quedan algunos meses, hay más de mil inscritos. ¿La COVID está frenando un poco la participación de los deportistas? o todo lo contrario. No, yo creo que a estas alturas, en esta fecha que estamos, en enero, eh, mil inscritos es una cifra bastante importante, estamos muy contentos de hecho, nos parece una cifra relevante y eh, creemos que además conforme vayan pasando los meses, la gente se va a seguir animando y el número de inscritos va, va, a, ser, eh, va a ir increciendo. Déjeme hablar de otro éxito, más de 1100 alumnos se benefician de esas escuelas activas que han reanudado su actividad tras las festividades navideñas con un, digo, rotundo éxito de participación. El programa beneficia a más de 1000 alumnos en 32 centros de primaria y 13 institutos y no me falla ahora mismo la memoria de secundaria de la isla. De, de, ¿En qué se basa y en qué se benefician estos alumnos? Hombre, lo que se pretende es fomentar la práctica deportiva dentro de nuestros centros educativos. Es verdad que eh, los profesores, los centros educativos en general, tienen dificultad para eh, llegar y, 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 y enganchar a, a, los, a los chicos y chicas en, en la práctica deportiva y esto es un apoyo que tiene el cabildo, un apoyo adicional. Me consta que hay... También fundaciones como Caja Canarias y otras que... Eh, también colaboran con centros educativos intentando fomentar la práctica deportiva, pero esto es un proyecto consolidado del Cabildo que efectivamente lo que pretende es fomentar la práctica del deporte dentro de los centros educativos y ayudamos a, a aliviar esa carga que tienen los equipos educativos, que muchas veces están faltos de personal, para pues, intentar acercar más el deporte a los niños y niñas. De Tenerife. Ya que hablamos de eh, acercar el deporte y sobre todo acercarse las administraciones a las actividades deportivas, déjeme preguntarle por una cuestión de materia económica, tanto en las categorías absolutas como nacionales, el deporte de élite de la isla de Tenerife, hay cierta preocupación con el ingreso, esos pagos prometidos por parte de la entidad, usted en este mandato ha demostrado, en lo que va de mandato, que es una política cercana, que siempre está de la mano de los clubes, ¿Qué va a pasar? ¿Eh, ¿Va a haber presupuesto para poder liquidar? Sí, el dinero está. Eh, lo único es que ahora mismo requiere del trámite administrativo en tesorería de realización del pago. Es decir, el día 30 entró en tesorería del Cabildo de Tenerife el otorgamiento de la subvención de élite de categorías absolutas. Me consta, porque he recibido llamadas, que los clubes de élite están... Eh, agobiados, angustiados y que necesitan los pagos por parte de las administraciones públicas, no solo del cabildo, de los eh, municipios, del gobierno de Canarias, lo antes posible. Nuestros pagos están ordenados. Lo que ha pasado es que el día 30 entra en tesorería y ahora, eh, como tesorería, en las fechas en que estamos suele tener un colapso y además, como todos los servicios administrativos se quejan de falta de personal, ahora pues está en una cola eh, para el trámite del pago. Nosotros nos hemos, eh, hemos intentado intentar, hemos intentado transmitirle a los clubes que lo antes posible van a recibir el pago. Y eh, eh, yo personalmente, con el director insular, hoy he hablado con el tesorero para que eh, haga todo lo posible para darle prioridad a ese pago y, eh, pues, eh, relevar un poco a estos clubes de la angustia que, que tienen para poder cumplir con sus propios jugadores y jugadoras. ¿eh? Dentro de Estamos... la ansia que pueda haber, porque al final es muy importante ese apoyo, lo que sí se puede generar en el, en el día de hoy, hoy es 14 de enero, sí. es certidumbre. Es decir, debe sí. haber tranquilidad, es una cuestión de sí, un proceso sí. que probablemente en las próximas semanas, de aquí a final de mes, incluso a mediados de febrero, pueda sí. estar liquidado. Efectivamente. En el peor de los casos, lo que prevemos es que sea finales de febrero finales de enero, principios de febrero, primera semana de febrero. Pero le estamos pidiendo al tesorero que haga un esfuerzo que para que lo acelere y que sea incluso antes. Bueno, ya decía que Concepción Rivero, a lo largo de este mandato, nunca ha evitado hablar de ningún tema, sino todo lo contrario, ha estado de la mano y nos costaba a nosotros esa preocupación por parte de los clubes y queríamos preguntarle eh, por esa, digamos, asignatura pendiente que, como bien ha explicado, claro, entraban los fondos el día 30. Sí. Sabemos todos los días festivos que hay de por medio y lo, la dificultad que hay en distintas áreas eh, con respecto a los recursos humanos. Bajas por la COVID de por medio, que quede meridianamente claro. Oye, en Deportes por Tenerife eh, están apostando firmemente también por intentar sembrar, si antes hablábamos de la importancia que tienen las escuelas activas, la actividad físico-deportiva como mm, eje fundamental o pilar fundamental para construir... Vidas saludables, eh, también vidas que de una u otra manera, eh, al mejorar esa calidad de vida, redunden en menos visitas a la atención primaria. Y también aportar esos valores. ¿Se puede construir desde el deporte una mejor sanidad, una mejor sanidad por ejemplo, en cuanto a presión eh, asistencial y sobre todo sembrar valores en las personas? Una mejor salud pública, efectivamente. Se puede construir en valores y en salud pública. Evidentemente, la, eh, la gestión del deporte se puede realizar desde distintos puntos de vista, incluso en el ámbito de la formación. Eh, físico deportiva, como sabes, a nivel curricular. En el pasado siempre se orientó los estudios deportivos eh, desde la perspectiva del rendimiento, es decir, eh, conseguir que el deportista alcance el mejor rendimiento posible. Pero hay otras perspectivas eh, para eh, enfocar el deporte. Y una de ellas fundamental, y además que conozco desde hace mucho tiempo por por vinculación desde el punto de vista personal con, con personas que han impartido clases en educación física, eh, físico deportiva, es eh, el enfoque de la perspectiva de la salud, es decir, eh, el, eh, orientar la práctica deportiva a la salud de las personas. Y en eso nos hemos enfrascado desde que llegué al área de educación, juventud, deportes y museos, para orientar precisamente lo que es la política insular, eh, de manera que se fomente la práctica deportiva positiva para la salud de las personas. Es que y... cuando uno habla de alcanzar la mejor cota de de, de rendimiento, lo llevaríamos a la competitividad, ¿no? Claro. El poder competir mejor. Sí. Y sin embargo, hoy en día, con los datos de diabetes que tenemos en Canarias y la vida de sedentarismo a la que se entra en muchas ocasiones con conciencia y a veces sin ella, sí. el deporte evidentemente es una herramienta fundamental. Sí, sí, no solo la alimentación, sino la práctica deportiva es esencial para mantenernos en el mejor estado físico y psíquico eh, de forma saludable en lo que nos quede de vida a todos nosotros hasta el final de nuestro y días. tanto que sí déjeme preguntarle porque en el área de deportes acabamos de hablar de la digitalización hace un momento se está ofreciendo eh, formación en materia de herramientas digitales a la comunidad deportiva tinerfeña sí. cómo funciona sí como sabes el, el servicio de educación y juventud con la directora insular impulsaron el eh, programa de Cerrando la Brecha Digital, que lo hemos extendido a toda el área, implicando al eh, área deportiva, al, al servicio de deportes, para eh, potenciar eh, que todo tipo de personas y entidades vinculadas con el deporte, pues eh, vayan venciendo y removiendo esos obstáculos que tenemos todos, para adquirir esas competencias. Una, una palabra muy utilizada en el ámbito de educación, eh, competencias en el uso de la tecnología digital. Esto es fundamental porque todas las administraciones, tarde o temprano, se tienen que enganchar y evolucionar de una manera muy rápida en la implantación de todo tipo de trámites eh, desde el punto de vista telemático, es decir, desde tener el certificado digital cómo se hace eso, hasta entrar en un expediente electrónico, cursar una solicitud administrativa de forma eh, telemática, ajuntar documentos, todo eso. Que si esos es, pilares es, que claro. pueden parecer básicos para quien maneja el mundo digital sí. no se tienen claro, que no deben ser, por, por qué tener ser, que ser tan básicos, jamás se va a superar esa brecha digital. Efectivamente, además ten en cuenta que todos no tenemos las mismas capacidades y conocimientos. Hay personas que tienen mucha capacidad y conocimiento, bien porque tengan esa habilidad innata uh -huh. o bien porque eh, la han adquirido con el paso del tiempo, los, los millennials que han vivido eh, de siempre con la tecnología totalmente involucrados. Sí, Usted en, se refiere eh, a esos niños que ya nacen moviendo el pulgar, ¿no? Efectivamente, <laughs> si es que eh, con el chupete eh, en la boca y ya saben manejar cualquier tipo de eh, tablet o... o tecnología digital, pues hay otras eh, generaciones. La, yo particularmente no soy una de las más competentes desde el punto de vista digital, es decir, tengo mis limitaciones eh, como persona que soy y me consta que hay muchas otras personas que tienen sus dificultades y requiere eso ir adquiriendo conocimientos a uh, despacito o más rápido dependiendo de la capacidad de cada uno para que todos al final tengamos eh, las aptitudes y las eh, competencias para podernos valer en esa administración digital que ya tenemos encima. Como ven, eh, muchas acciones eh, que van eh, de una u otra manera planteadas desde el ámbito deportivo para mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Eh, me llegaba un mensaje por WhatsApp de carácter interno de los compañeros que nos están viendo en la isla de la Palma y dicen que son muchísimas las actividades que se están desarrollando en Tenerife, que ojalá pronto con la necesidad que tiene eh, la isla de la Palma de esa salud mental se puedan aplicar en la isla bonita. Nos lo estaba comentando nuestro compañero Eduardo Pérez y aprovecho la tesitura del mensaje para hablar de Educar Entrenando, que es otro programa del área de deportes eh, de Tenerife que plantea una serie de objetivos que potencien el deporte base como herramienta de cambio social y fíjense si hay cosas que cambiar en el conjunto de nuestra sociedad. Sí. Es curioso porque ustedes han lanzado una pregunta. ¿Quieres unirte a la red de agentes colaboradores? Y yo quiero preguntarle cómo funciona y en tal caso, ¿quiénes son los que pueden formar parte de esa red? Eh, son precisamente los clubes, las federaciones, los deportistas los que, y los, eh, eh, las personas involucradas en la práctica deportiva, también árbitros o también entrenadores. Eh, eh, de hecho, en la fase inicial de recogida de información y trabajo colaborativo que se realizó a lo largo del 2021, eh, de la mano de eh, eh, también de la FEUL, que es la que eh, implementa este proyecto junto con el Servicio Administrativo de Deporte, nuestra querida técnico. Ana que es la que eh, va gestionando eh, y liderando el proyecto en el servicio, pues eh, precisamente lo que se ha obtenido en la primera fase es la, eh, el trabajo colaborativo de participación, de recogida de información, para luego volcarla y eh, orientarla en los objetivos que perseguimos, que es la que consecución de todo tipo de valores. Y de eh, utilizar el deporte como herramienta educativa también, eh, que eh, va a permitir eh, que la sociedad tinerfeña en general, pues sea una sociedad muchísimo eh, más capacitada para afrontar cualquier tipo de reto. Desde luego, el deporte, si eh, una de las cosas que tiene la práctica deportiva es que te, te sirve para aprender todo tipo de... Mm, de valores y todo tipo de enseñanzas, eh, si, si a poco que, que te vayas dando cuenta, pues aprendes muchísimo a sobrellevar cualquier tipo de obstáculo, a vencer pues las derrotas, cuando el Club Deportivo Tenerife o cualquier otro club deportivo pues resulta que tienen un contratiempo y no tienen los resultados, eh, rendimiento deportivo que, que se pretende, pues de todo eso pues quizás eh, tenemos que aprender eh, cómo... Eh, a, a cómo um, obtener la enseñanza adecuada para extraer en qué tengo que mejorar, Aquello eh, de que... saber levantarse, sí, ¿no? efectivamente, conseguir ese cambio social también para eh, destinar, acabar eh, con algunas lacras que están formando parte de la sociedad y que en muchas ocasiones podemos ver en la sociedad estamos todos, el deporte sí, sí. también en algunas disciplinas deportivas que si se tiene unas bases y unos pilares fundamentales de educar entrenando, probablemente sea más fácil acabar con ellas, ¿verdad? Efectivamente. Aquí evidentemente aunque son los deportistas, los clubes, los que pueden formar parte de esa red, también eh, la familia... Afecta a todo sí. el mundo, ¿no? Sí, sí. O se beneficia, además que afecta, se beneficia a todo el mundo. Sí, sí, es que en realidad se, se quiere tener una visión multidisciplinar y además que involucrar a todos los agentes que participan en el deporte, incluidas las familias que llevan a los, a los niños a... Al, a la práctica deportiva. Si antes hablábamos de las categorías absolutas y del deporte de élite en cuanto a los pagos, déjeme eh, preguntarle eh, por eh, la finalización, en la gestión, en la tramitación también eh, para el pago de ayudas a la cantera, a los méritos deportivos, incluso a, a eventos que se han resuelto. ...y que si no me equivoco ya están dadas las órdenes de pago... ...por un importe superior a 3.859.000 euros... ...lo que demuestra de una u otra manera también... ...el compromiso del Cabildo pues con deportistas, con federaciones... ...y con clubes que en las próximas semanas... ...van a empezar a recibir estas subvenciones. Sí, efectivamente, lo mismo que ha ocurrido... ...con la subvención de categorías absolutas... Eh, ...las demás están en tesorería también para pago... ...y como ya te indiqué hay un... Pequeño cuello de botella, porque es verdad que eh, confluyen muchísimas órdenes de pago de todos los servicios administrativos del Cabildo al mismo tiempo, junto con las nóminas de todo el Cabildo, o sea que el volumen es importante, son muchísimas órdenes de pago, miles y miles de órdenes de pago en trámite, eh, y eh, precisamente están pendientes de ese pago que también se espera que eh, confluya a final de este mes y principios del mes de febrero. Pero déjeme, ya que está evitando esa fotografía, esto no es una foto, esto realmente es eh, apoyar, ir de la mano eh, con las entidades de manera real. Aquello que nosotros denominamos en muchas ocasiones que desde la gestión política, porque mire que criticamos en muchas ocasiones a la política y al mismo tiempo siempre recordamos el mismo mensaje. Es la política la que puede mejorar sin género de duda eh, la vida de las personas. En el ámbito deportivo está claro que es un compromiso y lo tienen claro. Sí, nosotros veníamos aquí a cambiar las cosas para mejorarlas, no para empeorarlas o para borrar lo que que existía en el cabildo no no Queremos una mejor gestión y queremos, traemos ideas nuevas que hay que incorporar en la medida en que el, los presupuestos lo permiten, los presupuestos económicos, pero lo que queremos sobre todo es atender necesidades. Y si hay algo que tenemos claro es que una necesidad acuciante es fomentar la práctica deportiva y las medidas de fomento se realizan básicamente por la administración pública a través de las subvenciones. Por eso hemos apostado por el incremento de las subvenciones en el ámbito del deporte e intentamos ir lo más rápido posible, aunque sé y me consta que nunca será suficiente porque siempre eh, se necesita que las subvenciones lleguen antes del tiempo que marcan eh, los trámites administrativos. Fíjeme, en un momentito vamos a entrar en lo que eh, va a suponer la política deportiva de la isla de Tenerife durante 2022. Antes le voy a hacer dos cuestionamientos. Uno, lo hemos podido leer estos días en redes sociales. Se refería a que es de justicia que se, reno, se remuevan los obstáculos para que en nuestra Universidad de la Laguna, aunque parezca mentira, eh, se pueda cursar ya los estudios de grado de ciencias de la actividad física y el deporte. Entiendo que, que esto suceda de una vez por todas en Tenerife. No solo es una gran noticia, sino que puede ser un antes y un después. Sí, es una grandísima noticia porque creemos que hay demanda suficiente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para cubrir lo que son eh, eh, las plazas eh, que pueda ofertar, ofertar la Universidad de La Laguna. Es necesario. Hay muchísimos estudiantes que me consta que han tenido que decidir y renunciar a la práctica de estos estudios por eh, motivos... Eh, ...de estrategia logística... ...y es una pena que precisamente... Un, ...a un alumno de la provincia de Tenerife... ...pues se le obligue a renunciar... O, ...o a escoger... ...por estos motivos... ...la Universidad de La Laguna está implicada en el proyecto. Nosotros desde el Cabildo, no solo eh, esta consejera o la dirección insular, sino también el presidente del Cabildo, ha apostado por la conveniencia de eh, potenciar que se implante este grado de ciencia, educación física y el deporte, y estamos muy contentos de ver de que efectivamente eso va a ser una realidad. Y eh, estoy deseando de verlo ya en, eh, en los expedientes académicos, que se abran las convocatorias y que de verdad que se. Se pueda cursar lo antes posible esos estudios en la Universidad de la Laguna. No deja de ser una gran noticia y evidentemente el salto a limitar o a acabar con una barrera eh, que, repito, limitaba, valga la redundancia, al conjunto de la población en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, incluso a veces condicionando el futuro formativo. Sí. A ver, una polémica. Usted sabe, está en Canal 4, no podemos <laughs> dejar de hablar de alguna polémica. ¿Qué sucede con el CIDEMAT y todo el material eh, bueno, eh, que evidentemente se necesita para la instalación? Sabes que el CIDEMAC está cerrado después de la pandemia. Cuando, se, cuando llegó la pandemia se cerró por eh, el COVID. Se cerraron todas las instalaciones de práctica deportiva eh, por el confinamiento. Cuando tocó abrir... Cuando se alzó la medida de confinamiento, se realizó un análisis de la situación de todos los centros y eh, nos vimos con la sorpresa de que se nos remitieron por parte de los técnicos unos informes que revelaban problemas eh, graves en la... Eh, ...en la edificación principal del Cidema, ...la cuestión Esos es... son si... informes técnicos, sí, sí. No, no políticos... Que, no. Quede, ...que quede un poco claro lo digo... ...porque ha sido sí, una sí. circunstancia bastante complicada... Sí, sí. ...durante muchos meses... ...y quiere dejar usted meridianamente claro... ...que no es un capricho político... ...no, no, no es un capricho político... ...si aquello estuviera en condiciones para abrir... ...lo hubiera abierto sin género de duda... ...lo que no podía asumir... Eh, ...era la responsabilidad de algún tipo de riesgo... ...en la salud laboral de los trabajadores o en el en riesgo para las personas para que acudieran claro. al centro a la práctica deportiva. Entonces ante esta tesitura eh, se tuvo que tomar la, dolo la dolorosa decisión de que no estaba en condiciones de apertura, que tenía que permanecer eh, cerrado y en la actualidad eh, se está trabajando para la elaboración del eh, proyecto. De, eh, eh, de construcción del nuevo SIDEMAR. Como sabe, eh, esa zona está afectada por el proyecto Sol y Sombra eh, que está ejecutando el Gobierno de Canarias. Dentro de ese proyecto Sol y Sombra se preveía la edificación eh, adecuándolo a la nueva situación eh, de la zona, eh, que está siendo recrecida también eh, desde el punto de vista de la construcción por parte del Gobierno de Canarias. Y, y eh, instalación de un nuevo SIDEMAT, se está elaborando por parte del Servicio de Deporte el nuevo proyecto y cuando se tenga concluido el nuevo proyecto, pues se iniciará la ejecución. Yo preveo que el proyecto lo tengamos a lo largo de 2022. De hecho, tengo la partida presupuestaria en el presupuesto para eh, licitar y ejecutar ese eh, proyecto del nuevo CIDEMAT. Eh, se barajan distintas posibilidades de cómo se va a realizar esta licitación y eh, a lo largo, como digo, de 2022, pues espero que que tengamos por lo menos el nuevo diseño del CIDEMAP para abrirlo en cuanto sea posible. Bueno, ya se me ha adelantado porque precisamente yo quería preguntarle ahora mismo para eh, 2022 sí. cuáles van a ser esos objetivos que la consejera de deporte eh, se marca como irrenunciables y además cargándose la responsabilidad de, con el tiempo de mandato que queda en adelante, poder sacar. Porque evidentemente pieza fundamental van a ser los presupuestos. <laughs> Efectivamente. O sea, en el CIDEMAP está la partida del nuevo proyecto sí. para poder, digamos, tener el proyecto redactado sí. en este ejercicio. Sí, sí, efectivamente. Eh, aparte del CIDEMAP, pues tenemos, eh, como sabes, una necesidad acuciante en el estadio Eliodoro Rodríguez López para poder adecuar los aseos, los vestuarios y sustituir toda la fontanería con la tubería principal del eh, edificio que está obsoleta, que se revienta cada dos por tres. La situación es insostenible y eso quizás es lo más urgente que tengo a nivel eh, presupuestario que eh, realizar y anunciar en 2022. Luego tenemos el programa de pistas multideporte, que son unas infraestructuras que van a ser suministradas a eh, todos los municipios que la han solicitado por el orden eh, de... Eh, de eficiencia, es decir, de que se tenga la disponibilidad del suelo, que este reúna las condiciones adecuadas para su instalación tengo partida presupuestaria para esas pistas multideportes que se van a instalar en todos los municipios de la isla que lo han solicitado, vamos a sacar... El, ha, ha dicho usted que lo han solicitado, que lo han solicitado. Eso, solicitado. Que, eso quiere decir que cuando ya estén activas y funcionando eh, no se tiren la mano a la cabeza los que no lo han pedido, ¿no? No, quedan <laughs> dos o tres municipios que, que tienen alguna dificultad, no es porque no quieran, es que probablemente porque no han tenido la posibilidad de conseguir el suelo para no. tenerlo disponible, hay que tenerlo en cuenta, y aparte del programa de pistas multideporte, que quizás es una novedad eh, que implementamos eh, en el ejercicio anterior, tendremos en el 2022 un nuevo plan insular de infraestructuras deportivas, donde cada municipio va a señalar sus cinco infraestructuras deportivas más eh, prioritarias, las presentarán a ese plan. Hemos pedido partida presupuestaria para dotarla. Ese plan se aprobará en el, eh, en el primer semestre de 2022 y cuando eh, tengamos esa dotación empezaremos a suscribir los convenios con los distintos ayuntamientos para implementar esas infraestructuras deportivas necesarias en toda la isla. Aparte de los planes de infraestructura, sabes que estamos ejecutando la obra de la piscina del Puerto de La Cruz. Uh -huh. Se irá en el ritmo de ejecución que en principio tenemos previsto. Si es posible que se tenga que ampliar el plazo de ejecución hasta 2023, porque es una obra de gran envergadura que ha ha tenido eh, determinados imprevistos. Se han encontrado después. Pues, pues hasta excavando se han encontrado hasta emisarios que no deberían estar ahí. Se tuvo que condenar esos emisarios, eh, eh, pues localizar a los responsables, adoptar las medidas oportunas, contar con la colaboración del ayuntamiento para eh, precisamente que se hiciera lo antes posible. Vamos, unas sorpresas tremendas, pero que eh, todo eso lleva a una serie de eh, pequeñas modificaciones eh, de, de las previsiones iniciales que probablemente nos nos hagan que esa eh, obra tan importante desde el punto de vista presupuestario se amplíe hasta 2023. Esas quizás son las obras así más eh, relevantes. Luego tenemos una serie de compromisos eh, con distintos municipios de la isla derivados de los planes anteriores que seguirán ejecutándose y que eh, eh, pues nos llevarán pues, una, una tarea también de impulso. Pero lo que sí quiero remarcar que en caso de necesidad mi servicio administrativo sabe que la prioridad son las subvenciones, es decir, no se puede dejar de atender las subvenciones de los clubes y federaciones, eso es principal y primordial, porque sin eso no hay práctica deportiva por desgracia el deporte necesita las ayudas públicas para subsistir sin eso en la actualidad y con la crisis económica que va derivada del covid no sería posible la práctica del deporte y por eso mi servicio sabe que si tuvieran que elegir eh, y marcar prioridades la prioridad de la consejera son las subvenciones y luego las obras. Importante también lo que ha dicho de que son los municipios los responsables en señalar aquellas infraestructuras estratégicas que deben ser objeto de, de, de mejora o de un mejor acondicionamiento, si no lo he entendido yo mal, sí, para cada... que de una u otra manera sean los propios municipios, los 31 municipios, quienes participen de las decisiones. ¿De la mano sucede sí, la institución sí. insular. Al final el cabildo es el hermano mayor o el papá o la mamá de los ayuntamientos y tiene que ir siempre de la mano eh, con ellos porque son la administración más cercana al ciudadano, es el que sabe. O, de, o debe de saber priorizar las necesidades en el ámbito municipal y por eso son ellos los que nos van a trasladar, lógicamente, cuáles son las necesidades prioritarias que, eh, eh, en las que van a enfocar tanto su pequeña participación inversora como la participación del cabildo. Gracias consejera por su cercanía y naturalmente por su disposición siempre eh, con este medio de comunicación y con este programa. Sobre todo además la disposición a estar de la mano, con los pies en el suelo, que es donde pisamos todos eh, los mortales de la sociedad con el deporte de la isla de Tenerife. A ti, Dailo. Y por cierto, una actividad deportiva que como ya están viendo, lo empezábamos con lo último, con esa Tenerife Blue Trail, es eh, atractivo para que el deporte también sirva, ya que estamos en la antesala de la Feria Internacional de Turismo, como un atractivo más para atraer a deportistas de ámbito internacional a nuestra isla. Que no nos olvidemos que hay equipos de ciclistas que entrenan en Tenerife, en ese parque nacional del Teide, y que aquí cuando decimos que vivimos en un paraíso. Hay que venir para sentirlo de verdad, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vivimos en un paraíso, nos lo tenemos que creer. Y uh, la verdad es que los que vienen están encantados. Desde luego, el que pisa Tenerife eh, cuando se tiene que ir lo lamenta y está deseando volver. Pues feliz 2022. Y que eh, deportivamente hablando, sembremos mucha salud en el conjunto de la sociedad. Cambiamos de tercio. Nos vamos porque el presidente del Gobierno de Canarias apuesta por aprovechar las circunstancias excepcionales y el adelanto de los fondos europeos para que los nuevos núcleos urbanos de La Palma se hagan de forma sostenible. Y, eficiente. y es que, en definitiva, después de analizar lo que ha sucedido, estamos ante una oportunidad. El presidente decía que esa transformación verde eleve aún más la belleza de la isla. Muy importante que, aprovechando las circunstancias excepcionales que han venido producidas por la crisis sanitaria y económica de la COVID, de que Europa ha adelantado fondos a sus Estados miembros para responder a la resiliencia, estamos hablando de miles de millones de euros que hay que ejecutar de aquí al año 2026, que esos fondos también ayuden para que los nuevos núcleos urbanos de la isla de La Palma se hagan de una manera eficiente, sostenible, aprovechando la energía solar, el ciclo integral del agua, que sean modélicos para que esta isla, que es la isla bonita, sea más bonita aún, apostando por la transformación verde que Europa exige. Creo que ese mensaje también se le ha trasladado hoy al comisario europeo, lo haremos también... A toda la Unión Europea, porque creo que este volcán es el más grave que ha tenido Europa en siglos y por tanto su afección es evidente, precisa de una reconstrucción que sea modélica y que eleve la ya belleza natural que tiene la isla de La Palma a cotas más altas. Por cierto, en el. Cambio, porque ya tenemos a Manu Díaz Noda, es viernes y vamos a hablar de los estrenos. Como siempre, vamos a cerrar el programa con nuestro compañero analizando las plataformas digitales y la gran pantalla. Me decía Concepción Rivero que el material del CIDEMAP, ya que está en redacción, saben que durante 2022 ese compromiso para tener el proyecto del nuevo CIDEMAP se está utilizando. Ha sido prestado a distintas entidades como la Federación de Vela, Cruz Roja, eh, federaciones también eh, que pueden hacer uso de todo ese material y queremos destacarlo en esta actualidad local. Canarias nos parece una medida evidentemente muy efectiva, dada la carencia de materiales que tienen muchas entidades deportivas en la isla de Tenerife. Buenos días y bienvenido. En el primer, eso sí, conmigo en Actualidad Local Canarias, programa que hacemos en 2022, Manu. El primero que hacemos juntos, porque yo vine la semana pasada. Sí, lo sé, por eso dije aquí conmigo. Eso fue un tironcito eso no, ha tirado de oreja, ¿eh? No, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Bueno, vienes cargado. Pero yo ya venía, yo ya vengo con uno en la, yo tengo una muesca en el revólver, ¿eh? Oye, venimos cargados, ¿verdad? La semana pasada pude disfrutarte, madre mía, chiquito balance nos esperan 2022. Sí, bueno, y que fue una, eso fue una pildorita, porque <laughs> evidentemente tenemos todo un año por delante lleno de estrenos y que al final, como el 2021 no fue el 2021 que nos habían prometido, Cierto. pues este 2022 viene a intentar ser lo que tenía que haber sido el 2021, por lo que estrenos del 20, que no se llegaron a hacer en el 21 y vuelven a estar ahora en el Tienen 22, ya, ¿eh? más estrenos del 21, que no se hicieron en el 21, que pasan al 22, más los estrenos del 22. Va a haber un, la ley del embudo, va a haber ahí un, un cuello de botella importante. Efectivamente, efectivamente. Por cierto, eh, por cierto, nosotros siempre decimos, por costumbre, que este año sea como el anterior. Este año sí que no se puede decir, ¿no? Que el 2022 no, sea ya el año verdaderamente muchísimo mejor que el anterior, ¿no? Y si va a ser como el anterior, pues por lo menos para que no sea como el de hace dos años. <laughs> pero yo, yo pero no. el deseo que, que nos volvamos no tiene... a, a tiempos eh, pretéritos ya hay que decirlo así ¿eh? de antaño sí, 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 porque sí, sí. madre mía cómo ha afectado este mal bicho la vida de todos cómo vienen esas plataformas pues bueno esta semana la verdad es que las plataformas vienen Potentes, muy, ¿no? muy nutridas además de eh, en este caso casi todo pues producciones muy anticipadas y algunas históricas porque vamos a empezar por una que desde luego es un acontecimiento histórico en la televisión de, de nuestro país eh, y que tiene un volumen de fans esperando para, para verlo que seguramente se estrenó uh, el pasado día 13, así que ya muchos ya, ya se lo habrán visto hasta dos o tres veces. Sí, eh, señora, hablamos señora. de Rafaelismo, que es el, una miniserie documental de cuatro episodios eh, producida por Movistar Plus eh, en torno a la vida de Rafael, sus 60 años de carrera. ¿Pero qué tiene esto de particular? Pues que es la primera vez que Rafael Autoriza, da el visto bueno, a una producción de estas características y donde no solo se habla de su carrera profesional, se habla también de su faceta personal y familiar. Uh, con participación de, de su mujer, de sus hijos. Uh, han uh, cedido imágenes, fotográficas, de vídeo del de, de fondo familiar. O sea que realmente un uh, documental uh, que, que aborda pues quizás una de las figuras. Que, que a nivel profesional, a nivel de escenarios, verdad que no, de son muchos, más, de son muchos más, años, ¿no? Sí, en sí, un, en pero un que, que, que como es de los más conocidos en, en este país, pero que su faceta personal siempre ha sido uh, la, la ha cuidado, la uh, ha escondido mucho para que saber diferenciar una, una cosa otra. Es la primera vez que abre esa puerta y, y esperemos pues que sea un, un documental que esté a la altura de, de lo que se le pone en bandeja. Propuesta de movistar. Madre mía, ¿y ahora dónde me, dónde me llevas? Como a mí me encanta que me lleves de una boca. <laughs> pues ahora nos vamos a Netflix y nos vamos con una serie, uh, una serie pequeñita, una serie británica, uh -huh. uh, con algunos nombres importantes detrás, ¿cierto? Pero frente a otras series de, de Netflix, es verdad que es una serie pequeñita. Pero la verdad es que a mí es una de esas series que me ha ido enganchando. Ahora se estrena la tercera temporada, las dos anteriores me han ido gustando mucho. Y tengo muchas ganas de ver esta tercera temporada. Hablamos de Afterlife, uh -huh. que es el nuevo proyecto en ficción de Ricky Gervais. Uh, Ricky Gervais lo conocemos por ese humor irreverente, gamberro, uh, destroyer que, que, que tiene. Eso es todo. Oh, mira, que fueron los Globos de Oro de Tapadillo el pasado fin de semana. pues Él, como maestro de ceremonia de los Globos de Oro, acababa ganando enemigos al final de, de cada gana. Eh, ...y perdiendo amigos uh, a Mansalva... Eh, ...Afterlife es un proyecto curioso dentro de la carrera de Ricky Gervais... ...porque es una comedia por supuesto... ...sigue manteniendo ese tono habitual que esperamos en las comedias de Ricky Gervais... ...pero en este caso es un proyecto un tanto agridulce... ...porque junto con la parte humorística... ...hay una parte también de reflexión en torno a lo que es uh, la depresión... ...lo que son los instintos suicidas en, en uh, nuestra sociedad actual... Eh, tan importante y, en esta sociedad y que, y que la verdad es que cada vez le estamos dando mayor importancia nos estamos fijando más en esos elementos pero que todavía queda mucho camino por recorrer y es verdad que Ricky Gervais en ese sentido fue pionero porque ya desde 2019 estaba moviéndose en, en esa línea y tratando ese tema con, con esta serie Afterlife así que para quien no la haya visto yo le recomiendo que se vean las dos temporadas anteriores que se ve ...facilito, eh, engancha... ...tiene personajes fantásticos, te diviertes mucho... ...y a su vez pues como digo... ...tiene esa, esa doble faceta... De, ...de humor y de reflexión existencial... ...también importante y después ya... ...pues conectamos con la tercera temporada. Pues tomo nota, esa va... Uh, ...para la base de pendientes... ...listado de... Que, que, que va siendo amplio... ...esto no, no, no para y por lo que veo... ...va a seguir creciendo, ¿a dónde me llevas ahora? A ver. Bueno, pues ahora nos vamos a HBO... Um, uh -huh. ...y antes que estábamos hablando... ...de los efectos de la pandemia... Pues uno de los efectos brutales de la pandemia a nivel audiovisual, no, 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 sí, no sí, comparable no, evidentemente audiovisual, con... La, audiovisual. ¿no? Pero dentro del terreno audiovisual tenemos que 2019 fue el estreno de una serie que fue una bomba que eh, eh, escaló inmediatamente a una de las series de culto de referencia de, de la televisión actual, y que se quedó ahí porque llegó la pandemia y la segunda temporada pues viene a estrenarse ahora. Del 19 ah, al 22. Del 19 al 22. Hablamos de Euforia, serie que está protagonizada por Zendaya, eh, creada por Sam Levinson eh, y que fue, eh, la verdad es que Euforia fue el salto también de, de Zendaya de ser actriz juvenil a ser actriz adulta. Aunque en la serie interpreta a un adolescente, pero sí es una serie más dirigida a un público adulto que a, a un público juvenil. Eh, de hecho, tanto los productores como la propia Zendaya lo han remarcado mucho. A pesar de que eh, la primera temporada fue ampliamente consumida por, por público juvenil, es una serie adulta que toca temas adultos y de una manera adulta, con uh, imágenes y temas a veces bastante escabrosos y que lo hace de manera explícita, sin uh, cortapisas, y que por lo tanto para un público juvenil pues, puede ser una serie eh, poco apta. Eh, ya después... En casa, cada cual eh, pues lo, lo, lo maneja como considere, pero la advertencia es que es una serie para adultos, aunque esté desarrollada dentro de un ambiente juvenil. Eh, eh, Euforia, pues como decimos, tuvimos esa primera temporada que fue eh, una auténtica explosión dentro del de, eh, sector de, de las series. Pero, uh, salvo dos especiales que pudimos ver uh, a principios de, del año pasado, todo quedó en suspenso para saber cómo continuaba la historia de Rue, uh, su relación con, con, con Jules, que también quedaba, quedaba ahí uh, pues un tanto abrupta. Uh, y ahora pues retomamos todas esas tramas y empezamos a uh, digamos, reintegrarnos de nuevo en ese universo de, de euforia, que de nuevo. También ha salido la producción y Zendaya a avisar: cuidado, que esto no es un material apto para eh, un público eh, juvenil y, por supuesto, no para un público infantil. Sobre todo Pero porque luego, muestra la realidad cruda de la vida. Efectivamente, trata temas como la, la drogadicción, como el suicidio, uh, hay eh, temática sexual explícita, o sea que, que desde luego, una, una serie magnífica, pero para el público adecuado. Bueno, de HBO nos vamos a. ¿eh? Pues nos mantenemos en HBO. Ah, nos quedamos, nos quedamos. En HBO. Nos quedamos. Sí, sí, porque ahora saltamos a HBO Max. Ah, bueno. Porque nos volvemos al mundo de, de los superhéroes, uh -huh. uh, pero bueno, superhéroes son tanto particulares. El pasado verano se estrenó uh -huh. el Escuadrón Suicida uh -huh. y dentro del Escuadrón Suicida había un personaje que, que cuajó mucho, gustó mucho a los espectadores, que era el Pacificador. Uh, un personaje interpretado por John Cena en la película y que básicamente, pues bueno digamos que sus intenciones son buenas, eh, los métodos que utiliza para conseguirlos, no. <laughs> eh, alguien que lo que busca es la paz mundial y si para ello tiene que matar a, a quien se le ponga por delante, lo hace. Eh, pues ese personaje gustó tanto al público, eh, el director de la película, James Gunn, que recordemos también director de las eh, dos primeras entregas de Guardianes de la Galaxia, que ahora está dirigiendo la tercera, Ah, pues le encantó tanto ese personaje, se lo llevó, se llevó también con, con John Cena. John Cena también se lo pasó en grande interpretándolo, eh, que han decidido dedicarle una serie. Eh, James Gunn escribió los guiones de, to de los uh, nueve episodios de la serie, eh, dirigió la mayor parte de ellos. John Cena repite el papel principal y es una serie que entra más dentro de ese perfil de series uh, basadas en cómics tipo uh, The Boys o La Patrulla Condenada y no tanto otras series, a lo mejor más de, de aventuras eh, dirigidas a, a, a toda la familia. Esto, al igual que Euforia es una serie para adultos. Importante remarcarlo de nuevo. Bueno, y después de descubrir y profundizar en cada una de las ofertas de las plataformas digitales, nos toca hablar de la gran pantalla. Sí, bueno, ahí, ahora tenemos, aquí tenemos una bisagra. ¡Hala! la, vale, a ver, sorprende, adelante. Sí, 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 concepto bisagra porque lo siguiente es una película que uh, se estrena simultáneamente en, en sala y en plataforma. Cine. Lo que pasa es que uh, a nosotros no nos va a quedar otra que verla en plataforma. Ah. Porque en España, claro, se, porque España no en viene. España si sí viene, pero se estrena en tres salas en Ajá. toda España. Vale. Evidentemente Madrid, Barcelona, Tenerife no, <laughs> Canarias no, Madrid, Barcelona, Tenerife no, Canarias no, me gustó, me gustó. Eh, así que bueno, tendremos que verla a través de Apple TV, que es la plataforma uh -huh. donde se cuelga. Se trata de Macbeth, que es una nueva adaptación de la obra de, de William Shakespeare. Eh, en este caso, eh, fiel a, a, al texto, eh, dirigida por Joel Cohen, que es uno de los dos hermanos Cohen, Ethan en este caso, parece que ha decidido pues, eh, explorar nuevos territorios artísticos. Se desprende un poco de la faceta cinematográfica y va a, a buscar nuevos retos. Y Joel eh, sí llevaba mucho tiempo con um, digamos, uh, el desafío de adaptar Macbeth uh, al cine. Así que ha aprovechado esta ocasión para hacerlo. Cuenta con Denzel Washington en el papel principal. Eh, tenemos a Frances McDormand, eh, esposa en la vida real de, de, de Joel Cohen, que es productora de la película y que aquí interpreta a Lady Macbeth, eh, y como hacemos una adaptación que lleva a la obra de Shakespeare más a eh, digamos, terrenos del expresionismo alemán, es decir, en blanco y negro y jugando mucho con los contrastes de sombras y, y luces en, en la puesta en escena. Se ve muchísima en la fotografía lo que comenta ese señor, remarcando de hecho, mucho el carácter de algunos de los personajes. Efectivamente, bueno, recordemos que Macbeth es una historia también bastante oscura, casi podríamos decir que de terror a uh, un noble escocés que de, después de una profecía de tres brujas decide que él va a ser el próximo rey. No es una película para niños. No es una película para niños. No. Bueno, ¿y qué otras ofertas de ámbito cinematográfico tenemos? Bueno, ahora ya sí nos vamos directamente a salas, tenemos una coproducción entre Suiza y Alemania. Aquí se llama... ahora sí está Canarias, Tenerife, Gran Canaria. Sí, todo. aquí, aquí, ah, sí, vale, aquí vale. sí podemos ir a las salas, es más, es recomendable ir a las salas que también lo están pasando mal con esta fase 4. Eh, pájaros enjaulados hasta la muerte o que seamos libres es el título de esta película, como decimos, coproducción entre Suiza y Alemania, uh -huh. rodada entre los dos países y también parte eh, de las localizaciones en España eh, y que nos cuenta una historia real ambientada en Suiza en los años 80, uh, digamos, fue, digamos una, las manifestaciones en torno a uh, digamos, la, la, la opresión de, del Estado y que lleva... ...a Aliarse a dos figuras, dos figuras históricas, cada una en su terreno, pero de, de uh, digamos, de tintes bastante diferenciados. Por un lado, una activista social, Barbara Hack, eh, muy reconocida dentro de, de su terreno, y por otro lado, tenemos a Walter Sturm, uh, que lo llamaban el rey de las fugas, un delincuente con esa habilidad de, de fugarse de allí donde lo, lo encerraron. donde ¿no? Curiosamente, estos dos personajes que están tan alejados en el espectro. Acaban convirtiéndose en, en aliados eh, digamos, inesperados para eh, digamos, enarbolar ese discurso en favor de, de la libertad. La película eh, se basa en estos hechos reales, sobre todo en las memorias de, de Walter Sturm, y pues, tenemos eh, digamos, esa posibilidad de acercarnos pues, a esa historia reciente eh, en, en Suiza y, y conocerla desde la perspectiva de dos personajes históricos. Qué bueno. Desde el lado oscuro, <laughs> nunca mejor dicho. Bueno, ¿y qué otra oferta cinematográfica tenemos? Tenemos también uh, Madeleine Collins, que es una producción francesa en este caso. Uh -huh. Una película uh, que también digamos, está de alguna manera involucrada a España, porque uno de los actores es Kim Gutiérrez. La protagonista es Virginie Evira, que fue una de las actrices del 2021, pues fue la protagonista de Benedetta, la hasta ahora última película de, de Paul Verhoeven y nos cuenta la historia de una mujer um, que tiene una doble vida. por un lado, uh, tiene una familia en, en, en suiza uh, con un marido y una hija, y por otro lado tiene otra vida en francia con otro marido, uh, con dos hijos, uh, y va alternando estas, estas dos uh, vidas paralelas, hasta que, poco a poco, pues la realidad se va imponiendo, y eh, un poco la, la simultaneidad de, de esta doble faceta pues empieza a revelarse y las, las dos respectivas familias pues empiezan a descubrir los secretos que, que oculta uh, la protagonista esto pues le lleva a hacer en vez de intentar arreglar una u otra o las dos hacer una fuga hacia adelante e intentar una tercera vía uh, para no tener que afrontar los errores cometidos ...la película con elementos de, de thriller... ...también uh -huh. con elementos de drama... ...y como decimos con... Uh, ...en este caso un reparto bastante interesante. Interesantísimo, sí señor. Bueno, ya estamos concluyendo... ...en nada nos vamos en Actualidad Local Canarias... ...para que la red de Atelcan lo sepa... ...queda la última oferta. Nos cinemática. queda la última rápidamente... ...se trata de una película clásica del género de terror... ...un clásico de, de los 90... Que ha continuado sumando entregas y que ahora nos llega su, uh, quinta, uh, su quinta parte. Hablamos de Scream, que se estrenó en 1996, que jugaba con las estructuras del género del slasher, uh, parodiándolas incluso, um, ya que los protagonistas eran digamos los típicos protagonistas de las películas de terror de los 80, con la salvedad. De que ellos habían visto todas esas películas de los 80 y sabían cómo funcionaban las cosas. <laughs> uh, de, de Scream, por ejemplo, salió Scary Movie, toda la saga de Scary exacto, Movie increíble. surge de, como parodia de la parodia. Que a veces <laughs> se medio mezclan, exacto, porque como no deja de ser doble parodia de una es parodia. Que, es verdad que Scream es una película, de, todas las películas de Scream son en sí películas de terror, pero el componente humorístico es muy importante frente a bueno, Scary Movie, ya directamente, es que son comedias absurdas. Uh, pues la quinta entrega nos llega ahora, es la primera que no está dirigida por Wes Craven porque falleció en 2015. Uh -huh. uh, sí, repite el trío protagonista de las anteriores, es decir, Nev Campbell, uh, Courtney Cox y David Arquette. Y ahora, pues, bueno, digamos, un nuevo asesino se pone la máscara de Ghostface, empieza a llevarse a cabo una serie de asesinatos y uh, Cindy Prescott tiene que regresar a Woodsboro y, a investigar pues esta nueva línea de, de asesinatos. Uh, de, de Ghostface que de alguna manera pues parece que van a estar todos enlazados de, con todas las películas anteriores bueno pues eh, habrán sorpresas entonces porque si están enlazados con los anteriores habrá que estar atento Manu Díaz Nova, muchísimas gracias por hacer este amplio resumen audiovisual que te podamos disfrutar en este 2022 y que eso sea la bendición de la mejora del año por supuesto aquí estaremos para irlo narrando poquito a poco bueno a ustedes Desearles un próspero y audiovisual, si va de la mano de Manu Díaz-Noda, fin de semana. Además de saludables, sean prudentes, cuídense mucho y sean felices, que es lo más importante, es lo que les deseamos. Nosotros les emplazamos a que el próximo lunes a las 12 en punto del mediodía sigan en la sintonía de Atelcán, en cada una de las islas: Lanzarote, Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Un besito, hasta el lunes.